allanamientos realizados esta mañana por la Oficina Regional del OIJ de Batán, bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Iniciamos con don Walter Espinosa, director del OIJ, y a continuación seguirá doña Emilia Navas, fiscal general. Este caso que conjuntamente desarrolló el Ministerio Público, el organismo de... El audio está apagado. Ah, está apagado. Buenos días. El caso que conjuntamente desarrolló la Fiscalía General y en particular su sede en Batán junto con el organismo de investigación judicial de la misma zona está relacionado con dos eventos delictivos. Uno de tráfico de drogas que vincula a una organización criminal que desde hace aproximadamente un año está realizando actividades consuetudinarias y cotidianas de venta de marihuana, crack y cocaína en distintos barrios de Batán, y también con un homicidio que surge en relación directa con la actividad de tráfico de drogas a la que les estoy haciendo referencia. Se trata del homicidio de una persona identificada como Wilber Bustos, que ocurrió el 9 de junio de este año, en horas de la madrugada, en una gallera, y que murió como consecuencia de haber recibido varios impactos con proyectiles provenientes de un arma de fuego y que recibió en la espalda. Hoy hicimos 18 allanamientos simultáneos. Esta actividad implicó la participación de la Fiscalía y de la Policía. Los allanamientos produjeron resultados importantes y estamos en desarrollo de la actividad. Es un caso importante para la zona de Batán, para la zona de Limón. Los allanamientos fueron en los barrios identificados como Las Palmas, Barrio Costa Rica, Barrio María Agüero, Ramal 7, y como les señalo, pues ya hay varios detenidos y continuará el proceso conforme les explicará la señora fiscal general. Gracias. Las diligencias aún no han terminado. No, es que tiene que ponérselo así cerca de... Las diligencias... Gracias. Las diligencias no han finalizado aún. Para este momento tenemos 21 personas detenidas. Hemos decomisado también hasta este instante 7 millones y medio de colones, joyas. La batería. Mejor aquí también. Está dañado. Sí, para informarles con respecto a lo que vamos encontrando en las diligencias de allanamiento. En este momento tenemos 21 personas detenidas. Hemos encontrado 7 millones y medio de colones, joyas, armas, diferentes tipos de drogas y romanas. Porque la organización criminal, que es una familia, se dedicaba no solo a traer los diferentes tipos de drogas, sino que hacían las dosis, las distribuían y las vendían. Entonces, para la investigación es importante este último artículo, que son las romanas. Como las diligencias no han finalizado, en este momento no vamos a decir qué tipo de medidas cautelares vamos a pedir en contra de cada una de las personas detenidas. No sé si gustan alguna. Andrés. Doña Emilia, no sé si pueden más o menos como cuantificar, pues no la totalidad de lo que ellos traficaban, pero si era un grupo importante o era algo muy local en el tema de todas estas drogas que ellos estaban comercializando. Empezó como un grupo pequeño, familiar, y a lo largo de los años se fue expandiendo. Y como cualquier grupo criminal, efectivamente fueron ampliando todas las tareas, las labores y ampliando el mercado. Pero la comunidad estaba muy preocupada, la comunidad de Batán, y por eso fue que el día de hoy, después de una importante investigación, logramos terminar con esta diligencia final. Y después, si estos 7 millones de colones se encuentran hoy en la...
venta y las ganancias, digamos, la cantidad de lo que ellos llegaban a vender, cuánto era que vendían normalmente. ¿Cómo distribuían la droga y las ganancias? ¿Y cómo les no tiene, no quiere? De ahí. Ahí está, no tiene. Como les indiqué, esta actividad estaba centralizada y focalizada en Batán. Batán es una zona muy conflictiva, es una zona violenta, es una zona donde hay mucha agresividad y mucha de esta actividad está vinculada con el tráfico de sustancias ilegales. Ellos tenían un búnker ubicado en un barrio que se identifica como María Agüero, pero además tenían varios sitios adicionales de actividad criminal dedicados a almacenar, a preparar y a custodiar droga ubicada en otros lugares, en sus domicilios, que esencialmente eran en Barrio Las Palmas, en Barrio Costa Rica, Ramal 7 y Barrio La Paz de Batán. El grupo es muy importante para la zona, para el cantón de Matina y también para la provincia de Limón, porque tenía vínculos importantes con otras organizaciones que evidentemente quedarán para indagaciones de otra naturaleza. La manera como ellos ejecutaban la actividad criminal era directamente dirigida al consumidor terminal y también en algunas oportunidades vendían a terceros que también asumían actividades de venta. Como lo señalaba la señora fiscal general, esto es una narcobanda dirigida en principio por tres personas que son, uno de ellos está en este momento detenido y está descontando prisión precisamente por un delito de tráfico de drogas. Esta persona se identifica con los apellidos Martínez Martínez. Hay otra persona contra quien se inició la investigación que era de apellido Buenos Picado, que falleció durante el proceso de investigación, y en este momento el grupo estaba siendo dirigido entonces por uno de sus hijos, que es conocido como Yito, que es de apellido Martínez Bueno. Marco Marín, su pregunta. Martínez Buenos. Buenos. Adrián, su consulta. Ah, no. Si nos pudieran explicar en qué momento, cuándo inicia la investigación, a raíz de quién inicia la investigación y el alcance que tal vez tenía el grupo más allá de Batán. La investigación empieza en junio 2017 y empezó propiamente en Batán y al final estaban trasegando droga de Limón Centro hacia esa comunidad. ¿Alguno de los detenidos, aparte de los que ya mencionaron, presenta antecedentes judiciales importantes? Bueno, la mayoría tienen antecedentes, tal vez como son muchos los detenidos. Ahora por medio de Maricel y Tatiana y Marco, nosotros les podríamos pasar los datos, nosotros se los facilitamos. Pero sí, la mayoría de los que están detenidos tienen pasadas policiales, cuando menos relacionadas con delitos de tráfico de droga, con agresiones, con hurtos, con robos, con asaltos, pero el detalle se lo puede ahora brindar Tatiana, Marco o Maricel. ¿Alguna otra consulta sobre este tema? Muchas gracias. Finalizamos entonces.